Pues destrozados, muy indignados por la situación. Lo único que pedimos es justicia, justicia para ella. Como ella dijo en sus últimas palabras en redes sociales cuando se sumó al movimiento, que sea la última. Así es como familiares y amigos despidieron a Michelle Simón en su natal Coatzacoalcos, Veracruz. La Fiscalía Capitalina sigue dos líneas de investigación sobre su crimen. La conductora fue sepultada hace apenas unos minutos. Tamara Corro, me enlazo. Buenas tardes, Yuri, muy buenas tardes a todos. Pues en efecto, hace unos momentos llegó el cuerpo de Michelle Simón al Panteón Municipal Las Barrillas, donde precisamente en estos momentos la gente ya está caminando hacia el lugar donde le darán el último adiós. El cuerpo de Michelle llegó alrededor de las 4 de la mañana aquí a esta ciudad, su ciudad natal de Coatzacoalcos, donde la velaron hasta alrededor de la 1 de la tarde. Antes, a las 12 del día, se llevó a cabo una misa de cuerpo presente dentro precisamente también de la funeraria, debido a que por la pandemia no había permisos para oficiarlas dentro de una iglesia. Y después, alrededor de la 1:15, fue que salieron rumbo aquí al Panteón Municipal. Logramos platicar con su hermana, con algunos familiares, y ellos, pues sobre todo, exigen justicia y confían en que las autoridades hagan su trabajo y la recuerdan como una mujer alegre, luchona, que no, hacía todo por lograr su sueño. Incluso estaba a una semana de terminar un curso de conducción, que era un paso más para llegar a lo que es su sueño, que era su sueño de ser conductora deportiva, Yuri. Es de verdad una tragedia, como todos los feminicidios que han ocurrido en nuestro país. Tamara, muchas gracias. Estaremos muy pendientes. Claro que sí, buenas tardes, gracias.